Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de más Televisión. Como siempre, ya lo saben, vamos a comenzar mostrándoles los titulares de las noticias más importantes del día y después continuamos y profundizamos la información. la diputación entrega cinco desfibriladores a la comisaría nacional de ciudad real con el objetivo de convertir la provincia en la más cardiovasculable. los trabajadores del transporte sanitario piden que las condiciones del convenio parado desde hace años se actualicen y castilla-la mancha será la comunidad más avanzada en cuanto al tiempo de espera en las urgencias. Comenzamos. La Diputación Provincial ha entregado en la mañana de hoy cinco desfibriladores automáticos a la Comisaría de la Policía Nacional de Ciudad Real. Un acuerdo por el que la institución viene trabajando desde el año 2015 para convertir a la provincia en la más cardiovasculable de España. Estos cinco aparatos serán instalados también en las comisarías de Puerto Llano, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, así como en el Centro Integral de Seguridad de Tomelloso. El Comisario Jefe Provincial ha informado de una propuesta para poner en marcha un centro formador certificado con el objetivo de que Castilla-La Mancha se convierta en la primera comunidad autónoma de España que cuenta con una escuela de formación en soporte vital básico y desfibriladores. Y nos han hecho una propuesta que se va a poner en práctica rápidamente, que es la primera que ocurre en España. Que es eh, convertirnos eh, en eh, centro formador certificado para el uso de uh, los uh, dispositivos uh, DESA, los desfibriladores. Es más fácil decir DESA que desfibrilador. Así es que sí. decimos DESA. Eh, vamos a ser a nivel nacional eh, en la primera comunidad en la que vamos a estar homologados, acreditados para dar esta formación, lo cual pues, es muy importante. Acreditación concretamente como escuela de formación en soporte vital básico más desfibriladores. En tanto esto se llega a producir, ya está previsto un curso de formación para 21 policías con el apoyo del SESCAM. Tenemos un objetivo claro que es seguir siendo la provincia más cardioprotegida de España y desde luego eh, igualarnos con la media de los países más avanzados de Europa. En estos momentos en España hay un desfibrilador por cada 5000 habitantes. Nosotros estamos en uno por cada 2200 y en los pueblos de menos de 2000 habitantes hay como mínimo uno o dos y en todos los núcleos de población hay un desfibrilador. En este sentido, por tanto, el objetivo es llegar a la media europea de los países más avanzados, que son fundamentalmente Alemania y Francia, que estarían en el entorno de los 1000-1500 habitantes por cada desfibrilador. Blanca Fernández recoge las impresiones del Colegio Oficial de Agentes Comerciales. La candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados, Blanca Fernández, ha mantenido una reunión con el presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Ciudad Real. Un encuentro que ha servido para recoger impresiones del sector, un sector que ha conseguido profesionalizar un oficio y, sobre todo, así lo afirma Fernández, dignificar las condiciones de los autónomos. Aún quedan retos para ellos, dice la candidata, como el de la equiparación entre lo que pagan y lo que ganan. Pues hemos hablado un poco de todo, no solamente de las funciones del colegio, sino también un poco de la situación del mundo empresarial en este momento o cómo ha afectado a los autónomos las últimas medidas que ha tomado el Gobierno. Y hemos llegado a la conclusión que era evidente, ya teníamos todos previamente, que falta ese último paso de las cotizaciones vinculadas a los ingresos reales de la pequeña empresa, del autónomo en este caso. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí decirle a Miguel Ángel que el representante del colegio en este caso, y también con un enorme conocimiento del mundo de los autónomos, que vamos a trabajar duramente para que esa utopía, que ha sido hasta ahora una utopía, sea una realidad. Blanca Fernández ha aprovechado esta visita para comprobar de primera mano el trabajo que se hace en el colegio y en la escuela del comercio, intercambiando experiencias con los alumnos y alumnas de los cursos que aquí se imparten. Miguel Ángel Rivero, por su parte, ha reconocido el trabajo del Partido Socialista, quien ha ayudado a que el tercer sector haya conseguido coberturas básicas. Que la sensibilidad que ha demostrado hoy en estas palabras no las son las palabras de hoy, son los hechos que viene haciendo durante el tiempo que yo la vengo conociendo a ella y al PSOE en este caso concreto, que tanto a nivel nacional, yo recuerdo la etapa de que cuando mi padre empezó a ser agente comercial se nos tachaba. La, de la expresión de turistas a comisión no teníamos derecho ni a seguridad social se ha cubierto una etapa en la cual ahora en esta última etapa de la ministra Magdalena Valerio a la que como decía antes a, a las candidatas tenemos el privilegio de que esta escuela de agentes comerciales exista de su etapa de consejera y bueno pues hemos pasado de no tener ni seguridad social a tener incluso ahora capacidad de poder llegar a optar a las a, las a la incapacidad laboral y las contingencias comunes una desde el colegio oficial alientan a las candidatas a seguir apoyando el sector del comercio. Más cosas, los trabajadores del transporte sanitario de la región se han concentrado esta mañana frente al Hospital General de Ciudad Real para reivindicar que se actualicen las condiciones económicas y laborales también de su convenio, un convenio que por cierto lleva parado desde el año 2014, una concentración convocada por los sindicatos que alertan con llegar a la huelga si no se produce un acuerdo. Como motivos principales, pues el primero es un convenio que tenemos eh, parado y en ultraactividad, si se puede llamar así, desde, desde 2014, diciembre de 2014. Este convenio ya sufrió, este convenio que tenemos en ultraactividad ya sufrió una merma económica de alrededor de un 20%. Y sencillamente lo que queremos es recuperar las condiciones. ...económicas y laborales de ese convenio... ...no pedimos más, ¿eh? estamos en 2019 pidiendo... ...lo de 2014... ...que nos lo actualicen a los años en los que estamos... ...y no pedimos más, queremos que se actualice... ...básicamente por... ...por, por recuperar nuestras... Nuestros, ...nuestros salarios... ...a los que creemos y entendemos... ...que tenemos derecho porque estamos muy por debajo de otras... ...muchas provincias y regiones de de Castilla-La Mancha y eh, porque recuperando ese convenio y, y, y mejorándolo un pelín, lo que genera es aproximadamente alrededor de 200 puestos de trabajo que en Castilla-La Mancha son necesarios. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha informado en rueda de prensa este martes sobre, sobre la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de 25,2 millones de euros correspondientes a 15 expedientes de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social dirigidas al mantenimiento de centros, servicios y también desarrollo de programas destinados a la atención de personas con discapacidad para el ejercicio de este año 2019. En particular. Los 15 expedientes que hoy ha aprobado el gasto el Consejo de Gobierno por un total de 25,2 millones de euros van a financiar un total de 2888 plazas especializadas de atención a personas con discapacidad en 98 centros. Tal y como ha informado Sánchez al Consejo de Gobierno, la convocatoria asciende en su totalidad a 49,7 millones de euros y 15 de estos expedientes, correspondientes a 13 entidades, superan la cuantía de 750.000 euros, por lo que tienen que ser aprobados por el Consejo de Gobierno. Estos 15 expedientes forman parte de una convocatoria amplia, que es la convocatoria para 2019, para entidades privadas sin fin de lucro para atender a personas con discapacidad que ascienden en su conjunto a 49,7 millones de euros. Esta convocatoria en su conjunto va destinada a 166 entidades que gestionan 9.668 plazas en 240 centros. Concretamente, los 15 expedientes de los que ha aprobado el gasto el Consejo de Gobierno van a financiar 2.888 plazas especializadas de atención a personas con discapacidad en 98 centros de la región. Ha señalado la consejera que se distribuyen en 904 plazas en 53 recursos de carácter residencial, 1.091 plazas de integración sociolaboral en 19 centros ocupacionales y servicios de capacitación. 419 plazas en 18 recursos de centros de día y 474 plazas para niñas y niños en 8 centros y servicios de atención temprana. Para la gestión de estos recursos, ha informado, se necesitan 1.310 profesionales. La convocatoria para 2019 para entidades privadas sin fin de lucro para atender a personas con discapacidad asciende en su conjunto a 49,7 millones de euros y está destinada a 166 entidades que gestionan 9.668 plazas en 240 centros en la región, que se distribuyen en 1.383 plazas en recursos de carácter residencial en 107 recursos, 1.570 en 37 centros ocupacionales y 1.000 plazas en 16 servicios de capacitación, 715 plazas en centros de día en 38 recursos y 42 servicios de atención temprana y desarrollo infantil que atienden a 5.000 familias para niños y niñas con dificultades en su desarrollo o riesgo de padecerlas. Para poder atender estos recursos se necesitan unos 8.000 empleados. Los recursos a los que se dirige la convocatoria, detallado la consejera, son centros de carácter residencial como los centros residenciales dirigidos a personas con discapacidad gravemente afectada, centros residenciales para mayores de 50 años y viviendas para personas con discapacidad. Asimismo, la convocatoria también financia los recursos de inclusión sociolaboral, como son los centros ocupacionales y los servicios de capacitación, los centros de día para personas con discapacidad gravemente afectada o para personas mayores de 50 años, así como los centros y servicios de atención temprana de la región. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha hecho importantes anuncios para la región. Vean. Así, el presidente regional ha explicado que su Ejecutivo ha aprobado una norma que obliga a todos los edificios públicos de una Administración a que se abastezcan por energías alternativas. Hemos planteado, fíjense, una norma que va a obligar a que eh, un contrato del conjunto de la Administración Autonómica, quitando el sescan, que lo hará más adelante, todos los servicios, que va a hacer, por primera vez en España, que todos los edificios públicos de una Administración se tengan que abastecer de energía alternativa. Vamos a comprar, para entendernos, la energía solo a las empresas que nos demuestren que viene de energías limpias. En otro orden de cosas, el Gobierno regional ha dado luz verde a una ley que traslada las exigencias de igualdad a los parámetros de contratación de la Administración Pública. Así lo explicaba el presidente. Vamos a preparar una ley específica que traslade de manera milimétrica todas las exigencias de igualdad a los parámetros de contratación de la Administración Pública. Es probable que tengamos enfrente al Servicio Jurídico del Estado, al Gobierno de turno. Ya no sé quién más. Pero entonces ya tendrá que ser un debate que arregle el Tribunal Constitucional. Ya no será cualquier juzgado. Y merece la pena intentar llevar a los contratos de todos los que trabajan para la Administración que cumplan con los mismos parámetros que la Administración se exige a sí misma. Me parece de sentido común. Y en cuanto a los tiempos de espera en sanidad, García Page afirma que con la aprobación de un decreto determinado la comunidad autónoma será la más avanzada en cuanto a esta cuestión. En primer lugar, hemos aprobado un decreto y un proyecto de ley sobre los tiempos de espera en urgencias hospitalarias y en el sistema sanitario. Lo que ha aprobado hoy el Gobierno convierte a Castilla-La Mancha, la va a convertir a Castilla-La Mancha, en la región más exigente y más avanzada en tiempos de espera, en calidad, en definitiva, en derecho sanitario de toda España. Y la pregunta me viene por una simple razón. ¿Alguien está dispuesto a entender en España que cuando llega un paciente a un hospital se le discrimine porque el paciente sea chico o sea chica? Las compras en Mercadona aumentan en Castilla-La Mancha hasta alcanzar los 1.667 millones de euros. El 17 y 18 de mayo el Hospital de Puerto Llano, junto con el ayuntamiento, van a organizar unas jornadas donde el protagonista es la RCP. Y el espacio expositivo de FENABIN superará los 33.000 expositores y tendrá más de 10.000 marcas, además de poder catarse 1.400. Bien, enseguida continuamos con estas noticias, con estas informaciones, pero antes vamos a recordarles cuál es la pregunta de esta semana. Ahí la pueden ver en pantalla, sí o no a la exhumación de los restos de Francisco Franco. Si quieren participar con nosotros nos pueden enviar sus respuestas a preguntas. Mercadona ha continuado impulsando en 2018 su modelo de surtido eficaz construido con el cliente y para el cliente. Para ello, gracias al trabajo realizado en sus 16 centros de co así como el esfuerzo de los proveedores para satisfacer y sorprenderlos. Ha seguido adaptando así el surtido a través de la innovación y mejora constante. Ello ha tenido reflejo en las compras a proveedores castellano-manchegos que ascendieron el año pasado a 1.667 millones de euros. Mercadona trabaja, por lo tanto, en Castilla-La Mancha con 56 proveedores y fruto de esta colaboración conjunta que ha permitido a la compañía incorporar know-how a los lineales e impulsar productos locales y de proximidad con más frescura y especializados. Mercadona cuenta en Castilla-La Mancha con una plantilla de más de 3.300 personas, todas ellas con contrato estable y de calidad en los 78 supermercados que conforman la región. Mercadona no solo recompensa el esfuerzo de su plantilla con un salario que se ha mantenido por encima de la media del sector, hablamos de un salario mínimo bruto de entrada de 1.312 euros al mes. También comparte los beneficios obtenidos por medio de su política de retribución variable y en su compromiso con el bienestar de los empleados. La compañía ha seguido apostando por la conciliación familiar y laboral. Destaca en este sentido, en el caso de Castilla-La Mancha, que 106 madres trabajadoras optaron en 2018 por alargar en 30 días los cuatro meses de baja maternal establecidos legalmente. También a lo largo del año, 840 trabajadores y trabajadoras han disfrutado de jornadas reducidas. Para impulsar la estrategia implantada en 2018 de realizar la inversión necesaria para transformar la empresa, Mercadona ha abordado distintos movimientos a lo largo del año. En cuanto a la innovación en tiendas, en el caso de Castilla-La Mancha se han destinado 26,4 millones de euros con la reforma de 10 supermercados bajo el nuevo modelo de tienda eficiente, que además de reducir el consumo energético, contribuye a optimizar el acto de compra de los clientes y a facilitar las tareas diarias de los trabajadores. La actividad indirecta de Mercadona también es motor de crecimiento en Castilla-La Mancha, donde la compañía y los proveedores colaboran con más de mil pymes y productores de materias primas. Destaca el esfuerzo inversor con más de 26 millones de euros destinados por Mercadona a su red de tiendas. Si atendemos el impacto económico directo, indirecto e inducido del proyecto Mercadona en Castilla-La Mancha, la actividad de la cadena de supermercados equivale al 1,8% del PIB manchego, 26.607 ocupados, cifra que representa el 3,7% del empleo de la comunidad autónoma. En su apuesta por el crecimiento compartido, Mercadona desarrolla un plan de responsabilidad social para contribuir al desarrollo y progreso sostenible de la sociedad de la que forma parte a través de diferentes líneas de actuación. En el último año, Mercadona ha donado por medio de diferentes iniciativas 286,7 toneladas de alimentos de primera necesidad en Castilla-La Mancha. Destaca la colaboración con entidades como los bancos de alimentos de Castilla-La Mancha a través de la donación de productos y su participación en operaciones kilo. Mercadona también colabora con siete comedores sociales de todas las provincias castellano-manchegas con entregas diarias de alimentos. El hospital de Puerto Llano, en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad minera, organizará el 17 y 18 de mayo unas jornadas con un objetivo claro: aprender el masaje cardiovascular. Unas jornadas a las que puede asistir toda la familia y donde tanto grandes como pequeños aprenderán los entresijos de unas prácticas que pueden salvar vidas. La médica Nieves Parías la enfermera Irene Rodríguez visitaron los estudios de onda Aeropuerto Llano y dejaron claro la necesidad de que esta práctica se lleve a cabo en los Colegios, como ocurre en otros países. Uno nunca sabe cuándo se va a tener que enfrentar a situaciones delicadas donde el RCP puede ser vital. Es por ello que un equipo médico recorre desde hace meses diferentes colegios de la ciudad para enseñar desde edades tempranas la importancia de la medicina. Algo que se va a potenciar, como les decimos, el 17 y 18 de mayo con estas jornadas. Lo pensamos desde siempre, y una de las cosas que siempre he querido hacer es implantar de forma obligatoria en la educación uh -huh. española eh, lo que es la educación, eh, primeros auxilios y RCP desde los colegios. Debería saber la población civil, el 100% de todos podemos ser intervinientes, de primer interviniente de cualquier situación de emergencia en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, pues eh, estas jornadas son para unificar uh -huh. eh, a, a distintas personas del pueblo, pero que llevamos ya tiempo impartiéndolas en distintos colegios, en la asociación, en la asociación Santa Ana dimos el primer taller fue el, el 20 de, de marzo fue el mes pasado Recibimos y la... quedaron muy satisfechos, nos dijeron les hemos prometido volver antes de que llegue el verano para porque hubo mucha gente que quedó sin recibir la formación y, y eso pues es lo que haremos estos dos días 17 y uh -huh. 18 les daremos toda esta parte teórica y luego los divide, di, dividiremos a todos en grupos para darle la, la formación práctica. Pues el 75% de las paradas cardíacas que son atendidas inmediatamente se sabe que son por fibrilación ventricular. Esta palabra que suena muy rara uh -huh. es el, el, una arritmia, un problema cardíaco que si se trata de forma correcta en el momento que se atiende, eh, con todas las maniobras que enseñaremos en estas jornadas, eh, pueden resultar vivos. O sea que no están de personas que uh -huh. tienen una parada cardíaca evitable, o sea una. Eh, Son útiles porque es mejor hacer algo que no uh -huh. hacer nada, ¿no? Cuando está una vida en juego, además no se va a pasar bien las uh -huh. jornadas y que mejor dinámicas y útiles. Sí. Y la Feria Nacional del Vino Fenavín encara ya su recta final hacia una décima edición que va a servir para verla cumplir la mayoría de edad. Una cita que este año supera los 33.000 metros cuadrados de espacios expositivos, que va a aglutinar a más de 10.000 marcas de vino y que pondrá a disposición de los cientos de compradores de un centenar de países una muestra de 1.400 señas a Qatar. El director de la feria, Manuel Juliá, visitó ayer los estudios de Onda Cero Puerto Llano y también de IMAS Televisión para protagonizar una entrevista en la que dio cifras y datos relevantes. Bien. La imagen de marca es Fenabin. La imagen de marca Fenabin es muy importante, hasta el punto de que en todo el mundo es conocida. Y al decir Fenabin, hay ya unas conclusiones de calidad en la gestión, unas conclusiones de feria bien organizada, unas conclusiones de, de gran evento. Y eso nos ha ayudado mucho al déficit histórico. ...que siempre hemos tenido en nuestra tierra... ...que ha sido el, el, el de la comunicación y el de la imagen. Diez pabellones y dos mil compradores... ...se darán cita en Ciudad Real... ...procedentes de casi cien países... ...entre los que destacan por lo exótico... ...Camerún, Benín, Etiopía, Eritrea y Djibouti. Son, según Julia, unos números muy grandes... ...que le hacen llegar a la conclusión... ...de que la fórmula de Fenabin... ...basada en la profesionalización, estructuración... ...planificación y evolución, es todo un éxito que tenemos capacidad de generar una capacidad de compra que llamemos 10, que es el tope nuestro. Ya no se puede más. Si nosotros lo establecemos con, los, con, los, con las bodegas, y nosotros tenemos unas bodegas, tenemos que encontrar cuál es el equilibrio para esos 10 que tenemos. Y nosotros lo hemos estudiado y lo hemos establecido en 2.000 bodegas. O sea, yo pienso que 2.000 bodegas no se debe subir porque sería una mala decisión o sería una decisión equivocada, ya que se desequilibraría el ratio de eficacia. Es decir, si ahora tenemos que hay un ratio de dos, tres eh, compradores por cada eh, productor, por cada estamos generando una media de 90, 60, 50 y el que menos tiene 25, 30 reuniones de negocio, que es ya una son. feria, es un espectáculo, es increíble. En el momento que nosotros subamos las bodegas y a la vez no podemos crecer en, en, en lo que es nuestro techo relacionado con capacidad. De, de tener a los que demandan, los que compran, estaríamos generando desequilibrio, bajaría las, la, el número de bodegas y eso a su vez perjudicaría a todos. O sea, habría que repartir lo mismo entre más y al final generaría una situación negativa para todos. El éxito de ediciones pasadas hizo que los promotores rechazaran incluir novedades y se centraran en perfeccionar lo ya existente. De hecho, amortiguan la capacidad de crecimiento hasta el punto de plantearse colocar un techo de bodegas expositoras para preservar el buen funcionamiento de la feria. Manuel Julia ha señalado que uno de los principales valores de Fenavin pasa por facilitar al comprador al máximo su trabajo. Esto es posible gracias a la estructura de Fenavin que desde meses antes al corte de cinta permite a los compradores contactar con los bodegueros y elaborar sus agendas de trabajo. Además, cuenta con herramientas como la galería del vino para terminar de catar el producto en el que se está interesado. Yo fui a Düsseldorf a ver Provence y a ver la feria, a ver qué podía copiar de allí para, para traer aquí y entonces vi allí una galería del vino. Pero la galería del vino que vi allí eran unas mesas velador casi en donde estaban las botellas desordenadas puestas encima de la mesa y aquello me dio a mí la idea para decir bueno lo vamos a hacer pero de otra manera. Vamos a hacer con los vinos ordenados, vamos a hacer con mesas altas, con dándole a la gente una copa y la gente iba con la copa que pillaba donde sea y cataba el vino. Y entonces hicimos ya en la primera edición un lugar que, que allí era simplemente para que personas perdidas pudieran catar hicimos un lugar para profesionales porque lo que habían dicho el dos no era para profesionales era para gente y tal hicimos un lugar para que el profesional pudiera catar el vino antes de ir al stand porque quien está en el mundo comercial sabe pues, que si un comprador va visitando stand, pues llega un momento en que le coge el, de, el del stand. lo digo de un punto de vista humorístico, ¿no? le pone una esposa, se la agarra y le dice, ahora te vas a enterar tú de mi vino. Mi vino, hace, hace, hace 100 años, mi abuelo le dijo a mi padre, y el hombre ya no se puede marchar de allí, y él lo que quiere es catar. Él no quiere, entonces él cata arriba, arriba están gran parte, representación importante de los vinos de la feria, ordenado. Por características de vino con más barrica, con menos barrica, blancos, tintos, cavas, etc., con una horquilla de precios viable que, que pueden tener en la web. Y, y una vez que ha catado, una vez que primero ha seleccionado y ha dicho el comprador: Bueno, pues yo quiero catar para mi portafolio, son mi relación de vinos que yo voy a vender de España en, en, la, en la zona en donde yo soy distribuidor. Pues yo voy a. quiero tener vinos del centro de España, o que tengan caberneo, no tengan caberneo, tengan tempranillo o tal. Y él allí hace una selección de las empresas que tienen esas características que él necesita. Una vez que ha hecho esa selección, en el listado, en la web, se le dice dónde está en la galería del vino. Con lo cual se hace un recorrido. Por la galería del vino, ya tiene datos de la empresa porque sabe cuánto produce, cuánto no produce. Imagínate, esto es muy importante: que un comprador, un distribuidor en, en Alemania o en Inglaterra necesita X cantidad y resulta que el vino que le gusta a la bodega, eso no lo produce ni en dos años y ha perdido el tiempo. Aquí no, aquí no pierde el tiempo porque tiene todos los datos y todos los conocimientos de la bodega y en algunos casos hasta la horquilla del precio. Y cuando va al stand, le dice: Mira, no me vendas tu vino, que yo ya lo lo he probado y yo lo que quiero ahora es negociar Negocia la cuánto te compro o cuánto no te compro. Para el director de Fenabin, la importancia del vino reside en su capacidad de erigirse como el gran motor de sostenimiento y de desarrollo económico en España, producto que puede ser incluso clave para evitar el proceso de despoblación en el país. Así ha recordado que el vino aporta al PIB desde todos los sectores, desde el primario con la agricultura hasta el terciario con el enoturismo, pasando por la gran cantidad de industria transformadora que conlleva. Para Juliá, Fenabin, con sus 10. 10 ediciones en los últimos 18 años, siempre con carácter bianual, se ha convertido en el principal exponente del crecimiento de las exportaciones de vino en España. Y continuamos con más datos y noticias de relevancia, pero lo hacemos con formato de breves. La Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines ha iniciado la campaña de inyección de los olmos de calles y parques de la ciudad mediante la técnica de endoterapia para el tratamiento de la plaga urbana de la galeruca del olmo. En esta ocasión serán los propios operarios municipales de jardines quienes lleven a cabo el tratamiento, dado que el ayuntamiento ha adquirido un equipo a la empresa Endoterapia Vegetal especializada en el sector. El programa Creación y Gestión de Empresas Turísticas, enmarcado dentro de Impulsa Turismo, aborda con la colaboración de Montesur el fomento de la iniciativa empresarial en el sector turístico en todas sus vertientes y trabaja para consolidar las empresas ya existentes con el objetivo de potenciar su competitividad. El objetivo también radica en potenciar la competitividad de la comarca de Almadén. La gira Mi Paraíso de los Secretos recalará en la Plaza de la Constitución de Manzanares el sábado 4 de mayo. Será un concierto gratuito que pondrá el colofón a una jornada en la que esta ciudad acogerá su 36 carrera popular. No es el único concierto programado por la Concejalía de Festejos. Este mismo sábado 13 de abril y para público infantil actuará en la Plaza Los Televisivos Juan D. y Beatriz. Y como siempre, terminamos mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Ángel Villaverde nos ha enviado esta imagen de la especial procesión que se vive en Villamayor de Calatrava, tv.es Es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes. Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de Más Televisión. Recuerden que volvemos mañana a las siete y media de la tarde para contarles toda la actualidad provincial y regional. Nada más, pasen una feliz tarde, sonrían y sean felices. Adiós, hasta mañana. te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos cubiertos disminuyendo a intervalos nubosos de noroeste a suroeste, lluvias y chubascos generalizados. En Ciudad Real, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles y dispersos que se generalizarán por la tarde, temperaturas en descenso más acusado en las máximas. En Puerto Llano, nuboso con precipitaciones generalizadas, las temperaturas experimentarán un significativo descenso. En Tomelloso, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde, vientos flojos variables, descenso de las temperaturas. En Alcázar de San Juan, precipitaciones moderadas con bajada de las temperaturas, especialmente las máximas. En Manzanares, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles más fuertes al final del día, temperaturas en descenso ligero. En Valdepeñas, lluvias y bajada de temperaturas con vientos flojos de dirección variable. Finalmente, en Almadén, cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones moderadas. ofrecido el tiempo.